Hoy damos inicio a la cuarta sesión de la Semana de la Ciencia y la Investigación 2020, organizado por la Jefatura de Ingeniería Química. Tenemos como invitado especial a un gran amigo, el doctor Francisco José González González, a quien agradezco por aceptar la invitación de participar en nuestro simposio y sobre todo por estar muy de cerca en la coordinación de algunos detalles técnicos. Francisco González es ingeniero de formación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2013 y obtuvo su maestría en nanociencias y materiales por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en 2015 y una maestría europea en plásticos y caucho por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2017. Sus estudios de doctorado los realizó en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de Madrid, España. Durante su carrera en la investigación, el doctor González ha trabajado con polímeros y nanomateriales de diferente naturaleza, tales como nanoestructuras de carbono, metálicas o de arcilla. Su principal línea de investigación se centra en el desarrollo de nanocompuestos de polímeros dirigidos a aplicaciones de almacenamiento de energía. Actualmente tiene un puesto de postdoctorante en el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy nos hablará sobre su proyecto del doctorado y el tema que nos va a presentar es polímeros aplicados al almacenamiento de energía. También damos la bienvenida a la doctora Isabel Quijada Garrido, que nos está acompañando del ICTP, al igual que la doctora Marimar López. Bueno, pues cedo la palabra al doctor Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Albanelli, por la presentación, por la breve reseña. Pues bueno, primero que nada, pues agradecerte la invitación. Bueno, para que lo sepan algunos, cuando yo estaba estudiando mi doctorado con una beca CONACYT para estudios en el extranjero en Madrid, España, y bueno, cuando yo estaba terminando el doctorado, pues fue cuando conocí a la doctora Albanelli. Ella era postdoc en el mismo Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, y a partir de ahí, pues bueno, hicimos una muy buena amistad, y entonces cuando me invitó a participar en este foro, en esta semana, pues por supuesto que lo acepté sin dudarlo. Para mí es una gran oportunidad de compartirles ahí lo que hemos hecho hasta ahora. También, bueno, en general quiero agradecer, por supuesto, a la iniciativa de la doctora Albanelli por llevar a cabo esta Semana de la Ciencia y la Investigación, pero también a todo el comité, a todas las personas que están detrás de todo esto, al comité organizador, a los directivos, que bueno, que agradezco mucho que estén llevando a cabo esta dinámica. Aprovecho, bueno, esta oportunidad para decirles a los estudiantes que aprovechen este tipo de situaciones. Bueno, yo hace algunos años, no hace tantos, pero ya ha pasado un tiempo, estaba estudiando el último año de ingeniería química, así como ustedes. Y no saben lo que me hubiera encantado que hubiera tenido una oportunidad como la que están teniendo ahora. La verdad que es una oportunidad dada la situación sanitaria que se está llevando a cabo, la contingencia, pues bueno, surgió esta oportunidad de hacer conferencias virtuales, interactuar con gente de todo el mundo. Entonces, la verdad que creo que es una oportunidad muy, muy buena para ustedes, y les pido que por favor que la disfruten y que la aprovechen al máximo. Todavía quedan algunos ponentes y pues bueno, también decir que para mí es un placer compartir esta semana con investigadoras reconocidas y consolidadas del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, como la doctora Isabel Quijada, la doctora Marimar López, y también compartir este foro con investigadores que tenemos relativamente poco tiempo de iniciar nuestra carrera investigadora, como el doctor Eduardo o la doctora Pilar, pero que, bueno, nosotros estamos tratando de hacer nuestra historia, nuestra propia historia, y tratar de poco a poco ir creciendo. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, voy a ir a la presentación. Voy a compartir la pantalla.
Ah, bueno, voy a desactivar la, perdón, voy a desactivar la cámara para que se vea únicamente la pantalla. Aquí está. Muy bien, pues bueno, lo que les voy a contar el día de hoy va a ser el título de la charla es Polímeros para aplicaciones de almacenamiento de energía, que el título, bueno, es muy general, pero bueno, cuando estaba preparando la charla decidí hacerlo, por supuesto, va a ser de, lo que voy a hablarles hoy van a ser de los resultados más destacados que estuve haciendo durante el periodo que estudié mi doctorado, pero quería hacerlo más didáctico, más divulgativo, que les pudiera ser de mayor utilidad. Entonces, bueno, decidí hacer una introducción relativamente extensa, que igual en otro contexto no sería lo más correcto, pero aquí me pareció adecuado porque me interesa que quede muy claro el por qué se realizó esta investigación, cuál fue la motivación que tuvimos y a partir de ahí que se entienda los resultados más relevantes de esta parte. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. El día de ayer, la doctora Marimar López dio una charla que la verdad me gustó mucho. Me pareció muy didáctica, muy explicativa, con muchos videos, con mucho... En general, me pareció que fue de gran utilidad, donde se habló de la mayoría de los polímeros y los métodos de procesado. El día de hoy, bueno, yo les voy a hablar de algunos de los polímeros que no son tan conocidos, que son los polímeros conductores. Cuando a nosotros se nos viene a la mente la palabra polímero y conducción eléctrica, electricidad, generalmente pensamos en propiedades aislantes. Aquí, por ejemplo, les puse un cable que es el rodeado con un recubrimiento que evita que se utiliza por sus propiedades aislantes. Sin embargo, existen ciertos polímeros que presentan el mecanismo de la conducción eléctrica. Aquí les pongo la estructura de un polímero que es el poliacetileno. Ese fue el primer polímero, vamos a decir, conductor que se encontró, que posteriormente, bueno, se encontró al final de la década de los 80s y luego en el año 2003, si no me equivoco, se les otorgó el premio Nobel de Química a los descubridores. Bueno, podemos ver que este material tiene una estructura de enlaces simples y dobles, es una estructura conjugada, y que, bueno, este polímero, cuando se somete a un proceso, es conocido como dopaje, que no voy a entrar en más detalles de qué trata este proceso, pero este proceso le confiere a este polímero el fenómeno de la conducción eléctrica. Uno de los ejemplos podría ser este. Generalmente se les llama polímeros conductores, pero a mí en lo personal no me gusta mucho el término, porque si ustedes se van a este gráfico que tengo aquí abajo, podemos ver que los polímeros conductores, pues realmente no son conductores, sino que manejan un amplio rango de valores de conductividad eléctrica. Aquí se compara los polímeros conductores respecto a otros materiales, o pueden ser aislantes eléctricos. Un ejemplo de aislantes eléctricos tienen, por ejemplo, la madera, el papel. El papel es muy importante, vamos a hablar más adelante de este. Los semiconductores, como el silicio, estos materiales, cuando hay polímeros que tienen valores de conductividad entre el rango de semiconductores, también son conocidos como semiconductores orgánicos. Y finalmente, cuando el proceso de dopaje es, vamos a decir, muy violento, se somete a un proceso muy violento de dopaje, los valores de conductividad pueden aumentar de estos polímeros hasta el rango de los metales. Imagínense como si fuera un metal, como el cobre, el hierro, el oro. O sea, se pueden alcanzar esos valores. Importante, este mecanismo de conducción eléctrica es debido a la estructura conjugada del material y el transporte de los electrones pi a lo largo de la cadena. Este mecanismo es una conducción electrónica, ya que se transportan los electrones. Pero también pudiéramos tener polímeros con conducción iónica. ¿A qué me refiero con conducción iónica? Vamos a ver un ejemplo, el más sencillo. Imagínense que disuelven sal en agua.
como cualquier experimento que lo pueden hacer en cualquier cocina o en cualquier laboratorio. Bueno, pues las moléculas de sal, de cloruro de sodio, se disocian y entonces tenemos los cationes de sodio y de cloro solvatados por las moléculas de agua. Esto sería un electrolito. Pero imagínense que en lugar de las moléculas de agua tuviéramos las cadenas del polímero. Bueno, en este caso no el poliestileno, pero otros polímeros de los que vamos a hablar más adelante. Entonces tendríamos un electrolito polimérico y lo que se transportaría, serían los iones, los cationes, los aniones, por lo cual sería un electrolito con conducción iónica. Es importante, muy importante que sepamos, que entendamos la diferencia entre la conducción electrónica de electrones, como su nombre lo dice, y la conducción iónica. Estos materiales son muy utilizados para el campo del almacenamiento de energía, que es lo que voy a hablar en esta charla. Actualmente, el almacenamiento de energía, existen varios campos de interés. Por un lado, voy a mencionar estos tres que me parecen muy relevantes: el aprovechamiento de energías intermitentes, como la energía solar y la eólica. Estas energías tienen el problema de esto, en su naturaleza intermitente. Por ejemplo, si está nublado, pues no se puede aprovechar del todo la energía solar. Si no hace viento, la eólica. A esto me refiero con energías intermitentes. Por eso es interesante que se almacenen de algún medio para su posterior uso. Otro aspecto muy importante es el desarrollo tecnológico del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, actualmente hay gran interés en el desarrollo de baterías con mayor densidad energética. ¿Qué significa esto? Bueno, pues queremos que la batería almacene más energía en un menor peso. Entonces, esto se ve reflejado a nivel industrial, por ejemplo, en disminución del peso del vehículo, lo cual es muy relevante en la industria automotriz, y también una mayor autonomía de este vehículo. Actualmente en México vemos pocos vehículos eléctricos por diversas razones, pocos puntos de recarga, pero una de las más importantes es la limitada autonomía de estos vehículos. Entonces, si somos capaces de desarrollar baterías más eficientes, quizá en un futuro pudiéramos ver más de estos vehículos en la vida diaria, en la calle. Y por otro lado, tenemos el reto del desarrollo de dispositivos portátiles. Aquí les muestro una imagen, no voy a decir marcas para no promocionar ninguna compañía telefónica, pero ya han salido en el mercado teléfonos flexibles. Esto pues es muy interesante desde el punto de vista innovador, estético, tecnológico, pero una de las características de estos dispositivos, si son flexibles, es que la batería o el dispositivo de almacenamiento debe funcionar también cuando se doble. En pocas palabras, tenemos actualmente el reto del desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía que tengan una alta capacidad, densidad energética y además que sean flexibles. Existen diversos métodos para almacenar energía, de los cuales, bueno, solo voy a mencionar los electroquímicos. Dos de los más utilizados son las baterías y los supercapacitores. Creo que todos estamos relacionados con las baterías, forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Los supercapacitores a lo mejor no. De una forma muy, muy general, vamos a decir que los supercapacitores son, pues, como similares a las baterías. La diferencia es que tienen una menor capacidad, pero la suministran en menor tiempo. ¿Esto en qué se pudiera utilizar? Por ejemplo, no sé si a alguno le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que cuando tengo poca batería, que es muy frecuente, no puedo tomar foto con flash. No sé si a alguno le ha pasado, a mí sí. Entonces, si pudiéramos tener un supercapacitor acoplado a una batería, en estos momentos, cuando hay que hacer un flash, lo que quiero decir es un pico de energía, se pudiera utilizar un supercapacitor para estas aplicaciones. Otras aplicaciones a mayor escala pudiera ser vuelvo al ejemplo del vehículo eléctrico. Actualmente ya existen, he visto, ayer estaba leyendo, en algunas ciudades europeas, como en Sofía, capital de Bulgaria, en Graz, en Austria, ya están existen autobuses eléctricos que son basados en supercapacitores. Estos se utilizan especialmente para los sistemas de aceleración, de frenado, reitero, son picos de energía. Al acelerar requieres mucha energía, al frenar, entonces ahí la relevancia de estos
de estos materiales. Hablando un poco de las baterías, yo quería comenzar hablando un poco de historia. Me parece interesante esta parte. Las baterías se han utilizado desde tiempos inmemoriales, desde el siglo XVIII, bueno, inmemoriables, pero sí hace 2 siglos. Luigi Galvani, cuando él estaba diseccionando una rana, pues él accidentalmente se dice que con un bisturí de hierro tocó un gancho de bronce. Entonces lo que pasó fue que imagínense, la pata de la rana se empezó a mover y pues bueno, pues que un poco que miedo, ¿no? Pero este fenómeno se le denominó como electricidad animal, ya que las terminaciones nerviosas hacían que circulara la corriente eléctrica. Eso, bueno, se pensó durante 20 años hasta que en 1800 Alessandro Volta mostró que Galvani estaba equivocado y lo que realmente había encontrado era que esta generación de corriente era por el contacto con dos metales en un medio húmedo. Para demostrarlo, él fabricó lo que se conoce como una celda voltaica, que son pares de discos de cobre y zinc apilados, de ahí viene el nombre de pila, con una salmuera, que era una tela impregnada con una sal, que esa es el electrolito. Y bueno, con esto se demostró que realmente el flujo de corriente era por una reacción química y que, bueno, pues el electrolito pudiera ser eso, un paño con una tela con sal, pudiera ser la rana que habíamos visto, que tiene iones. Y esto forma parte de experimentos de ciencia básica, por ejemplo, el experimento de la papa, que es encender un reloj con una papa, donde es el mismo principio, son electrodos de zinc y de cobre, haciendo un puenteo, que son dos, serían dos pilas, dos celdas, que encienden un reloj. Este experimento, bueno, se usa mucho en ciencia en la secundaria, en la prepa, les tengo que decir hasta en el doctorado, les voy a mostrar algún ejemplo donde se utiliza utilizamos este principio. El electrolito puede ser también refresco, agua con sal, o por qué no, un electrolito sólido, ¿por qué no? Estas son baterías primarias, esto es importante. Actualmente las baterías secundarias son las que se utilizan en el mercado, las que tienen mayor interés, son las que podemos recargar, que actualmente podemos encontrar, por ejemplo, las de níquel hidruro metálico, que son estas, reitero, no voy a decir marcas, pero las podemos encontrar comercialmente. Desde la época de los 90 se han utilizado las baterías de litio-ion. ¿Cuál es la motivación de utilizar el litio en estas baterías? Bueno, pues es debido a que es el elemento más ligero y el más electropositivo de la tabla periódica. Para ejemplificar el comportamiento el electroquímico de esto, de una batería, les voy a mostrar un poquito de electroquímica básica. Esta es una celda electroquímica de un metal. Les he dicho que es el litio, pero el litio, pues bueno, hay que decir que litio todavía se va a seguir utilizando por muchos años, pero ha habido mucha investigación en el uso de otros elementos más abundantes en la naturaleza, por ejemplo, el sodio, el aluminio, porque el litio tiene el problema de que no es el elemento más abundante en la naturaleza, ni mucho menos, y además está muy centralizado en zonas de Chile, de Bolivia, de Argentina, del norte de Argentina, que también genera un problema ambiental y social importante. Bueno, se han utilizado otros elementos, solo por mencionarlos, pero que actualmente a nivel comercial las de litio siguen ocupando la mayor relevancia en el mercado. Volviendo a la celda electroquímica, durante el proceso hay varios elementos que quiero destacar. Primero son el ánodo y el cátodo, que son conocidos como los electrodos. Esto es importante. El electrodo, por definición, es un conductor eléctrico que hace contacto con la parte no metálica del circuito. Y supongamos que tenemos una disolución con agua y es el elemento que hace contacto con el agua. Durante el proceso de descarga se oxida, cede electrones al circuito, se va descargando la pila, y durante el proceso de carga se reduce en forma de elemento metálico, que en la siguiente diapositiva vamos a hablar de las implicaciones que tiene este proceso de reducción. El cátodo, se llevan a cabo las reacciones inversas al ánodo y nos da principalmente la capacidad de la batería. Y finalmente el electrolito. Está definido como, ya les había explicado un poco del electrolito, pero por definición,
es una sustancia que contiene iones libres, que se hace que se comporte como un conductor eléctrico. La finalidad del electrolito es llevar a cabo el transporte eficaz de los iones. Continuando, bueno, uno de los problemas, les había dicho que el litio es de los más utilizados, que la tecnología litio metal es la tecnología de mayor capacidad, pero presenta una serie de inconvenientes. Las baterías de litio metal se vienen utilizando desde la época de los 70s para baterías primarias, como las que había puesto de zinc y de cobre, pero zinc aluminio. Pero uno de los problemas es que tiene unos problemas de seguridad. Esto es que, por ejemplo, que les había dicho, durante el proceso de reducción, cuando se deposita el metal no lo hace de una forma uniforme. El metal se va depositando, existe lo que se llama un crecimiento dendrítico. Ah, de una forma coloquial, el crecimiento dendrítico son unas agujitas que van creciendo y creciendo a medida que se llevan a cabo los procesos de carga y descarga de la batería. Pueden ir creciendo, creciendo hasta que estén en contacto con el cátodo. Lo que es gris sería el ánodo, que sería el litio. Estas agujas son las dendritas y estaría en contacto con el cátodo y ocurriría lo que se llama cortocircuito. Imagínense que ustedes tienen un vehículo eléctrico y que van a recargar a un centro de recarga y en el proceso de recarga les explote el coche. Pues imagínense qué desastre, ¿no? Entonces, es una situación totalmente indeseable y que ha limitado la aplicación de esta tecnología en el mercado. Ese es el caso más dramático, pero también estas baterías van perdiendo continuamente su capacidad, ya que las dendritas es un elemento que no actúa en las reacciones electroquímicas de carga y descarga. Actualmente las baterías de litio-ion son las más utilizadas que forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Aquí quiero resaltar una cosa. Las de litio metal que había puesto anteriormente no es lo mismo que las de litio ion. Son de litio, pero presentan ciertas diferencias. Por ejemplo, en las de litio ion, que es las que usamos en el celular, el ánodo no es litio. Es un ánodo que generalmente es grafito. Y bueno, ha sido, como les dije, ha sido un desarrollo tecnológico tan relevante que, pues bueno, el año pasado fueron acreedores los que encontraron esta tecnología de las reacciones de intercalación de litio, les dieron el Premio Nobel de Química en el año 2019. De ahí la gran relevancia de estos avances. Pero desafortunadamente las baterías de litio-ion presentan ciertas desventajas. Una es la capacidad teórica, ya que, les vuelvo a decir el ejemplo de las de litio-metal, pues aquí podemos ver que es casi 10 veces mayor la capacidad. Imagínense que su celular, en lugar de que les dure un día la batería, les dure 10 días. Pues eso estaría muy bien, ¿no? Eso estaría genial. Otro de los problemas es el crecimiento dendrítico, que si bien se lleva a cabo en menor medida que en las de litio metal, seguramente alguno, o si no le ha pasado, conoce a alguien que le ha explotado la batería del celular. Esto, pues bueno, es debido al crecimiento dendrítico, de ahí el problema que se tiene. Es por eso que actualmente existe el desafío de desarrollar un electrolito sólido. Los electrolitos líquidos tienen problemas de seguridad, entonces tenemos que preparar un electrolito sólido que tenga una conductividad iónica. Esto nos permitiría aumentar la capacidad de las baterías, utilizar la tecnología de litio metal y tener baterías más seguras. Por lo tanto, se podrían utilizar, por ejemplo, en el coche eléctrico. De ahí la gran relevancia de estas tecnologías. Esto lo que nos dice, por supuesto, las baterías del futuro, bueno, del presente también se están utilizando algunas, van a ser basadas en electrolitos sólidos. Bueno, son necesarios ya las baterías, los nuevos requerimientos de la seguridad. Los electrolitos sólidos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los electrolitos inorgánicos y los poliméricos. Voy a comenzar hablando de los electrolitos inorgánicos. Hay un micrófono por ahí. Los electrolitos inorgánicos. ¿Alguien quiere comentar algo? Eduardo, ¿puedes cerrar el micrófono de Marco Ortiz? Bueno, no,
preguntas, si quieren al final, con mucho gusto, las preguntas que tengan se las puedo resolver, no hay ningún problema. Así que, bueno, continúo. ¿Bien? ¿Perdón? Adelante, Francisco. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, volviendo aquí, los electrolitos inorgánicos, pues aquí les muestro, son elementos basados en óxidos inorgánicos, como aquí les pongo uno de los más utilizados. Es un óxido de litio, lantano, circonio, que es conocido como garnet, porque el nombre de este material es un poquito largo. Tienen ciertas limitaciones, los materiales cerámicos pues no son flexibles, las temperaturas altas del proceso han dificultado su escalabilidad, el contacto con los electrodos no es el mejor, pero tienen una alta conductividad de litio, estabilidad electroquímica. Por otro lado, los electrolitos poliméricos, vamos a decir que es la contraparte de los otros materiales. Estos son materiales flexibles, fácilmente escalables, el contacto con los electrodos pues, es más favorable, pero tienen una baja conductividad de litio y estabilidad electroquímica peor que los electrolitos inorgánicos. Uno de los materiales más utilizados como polímero para electrolitos con conducción iónica es el polióxido de etileno. Tiene ciertas ventajas, ya que su procesado es relativamente sencillo. Su temperatura de fusión es de 70 grados centígrados, entonces es una temperatura relativamente baja para trabajar, lo cual es muy, muy positivo. Tiene la capacidad de complejar a litio. Esto lo que nos dice es que va a atrapar al litio. Este se va a transportar a través de la cadena del polímero, lo que nos interesa para nuestra aplicación en baterías. Y tiene una baja temperatura de transición vítrea. Bueno, esta temperatura, para los que estamos en el campo de los polímeros, estamos más relacionados con este término. Es la temperatura a partir de la cual el material deja de comportarse como un material vítreo rígido y empieza a tener más movilidad de las cadenas. Tener una temperatura de menos 40 grados centígrados nos dice que a temperatura ambiente mucho y por lo tanto van a poder transportar el litio de una forma adecuada. Esto sería de una forma muy general en lo que sería la influencia de la transición vítrea en estos materiales. La desventaja que les había dicho, una es la baja conductividad iónica, a pesar de las ventajas que tiene este material. Y otro problema es la estabilidad a altos voltajes. Bueno, desde el punto de vista de estrategias del diseño de electrolitos, los problemas que teníamos con una baja conductividad iónica los tratamos de solucionar mediante distintas estrategias. Importante, aquí les explico en una diapositiva brevemente cuál fue el proceso durante 4 años de doctorado. O sea, esto parece muy sencillo, pero hubo mucho trabajo. También les digo a las personas que están haciendo proyectos finales y trabajos, tesis de licenciatura, entre otras cosas, o quieren hacer un posgrado, los animo que no se rindan con los experimentos. Siempre tratar de hacer la mayor cantidad de experimentos y nunca siempre perseverar. Era simplemente, quería aprovechar para mencionar esto. Entonces, bueno, una de las alternativas que hicimos fue añadir cargas inorgánicas. Voy a mencionar más adelante en qué cargas inorgánicas utilizamos. Añadimos una fase líquida. ¿Qué es esto de fase líquida? Bueno, si recuerdan, voy a ir al ejemplo que tenía anteriormente del agua y el agua con sal, que les había puesto en las primeras diapositivas. Si añadimos una fase líquida, por ejemplo, agua con un electrolito, pues el material va a conducir más, va a tener una mayor conductividad iónica. Desafortunadamente, el agua no la podemos utilizar con el litio porque el litio reacciona violentamente con el agua. Pero existen unos materiales que se llaman los líquidos iónicos a temperatura ambiente. No sé si alguien ha escuchado de los líquidos iónicos. Para quien no lo haya escuchado, vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tenemos de nuevo la sal con agua. Pero no nos interesa tener el agua en la fase líquida porque el agua no conduce, bueno, tiene una constante de disociación muy baja, conduce poco. Entonces lo que vamos a hacer va a ser fundir una sal. Imagínense, sal de mesa, aquí puse la sal y la pimienta, la vamos a fundir. Esta sal la fundimos y entonces tendríamos iones de sodio y cloro en la fase líquida. El problema es que para fundir la sal tendrían que utilizar 800 o 900 grados centígrados el cloruro de sodio.
lo cual, por favor, no intenten eso en casa, pues no sería nada práctico utilizar esas temperaturas. Estos materiales tienen la ventaja, estas moléculas orgánicas tienen la ventaja de que a temperatura ambiente contienen iones y se comportan como líquidos. Es por eso que la gran relevancia de su uso en electrolitos poliméricos. Finalmente, para dar las propiedades físicas, las propiedades mecánicas, que el material se comporte como un sólido, se llevó a cabo un entrecruzamiento, el cual puede ser físico, que es reversible, o químico. Cuando es químico, no es reversible. Bueno, aquí me extendí mucho con la parte de la introducción, pero me interesaba que quedara claro el porqué de este trabajo. El objetivo del trabajo consiste en el desarrollo de materiales para almacenamiento de energía de base polimérica, que sean ligeros, flexibles y procesados utilizando materiales y metodologías sostenibles. Voy a hablar de dos partes, que, bueno, la primera voy a comenzar con electrolitos poliméricos para baterías de litio. ¿Cómo se prepararon estos materiales? Bueno, pues como les dije, utilizamos un polímero, el polióxido de etileno, una carga inorgánica, de las cuales voy a hablar más adelante, aquí simplemente que se les quede el nombre de las cargas inorgánicas, y una fase líquida que consistió en los líquidos iónicos y la sal de litio. Es importante poner una sal de litio para electrolitos de litio porque es el que actúa en las reacciones de oxidación y reducción del material. Estos materiales se mezclaron mediante una extrusora. Lo hicimos por extrusión porque así evitábamos utilizar disolventes orgánicos que pudieran ser tóxicos. El día de ayer, en la charla de ayer, la doctora Marimar explicó muy bien la parte de extrusión, pero bueno, se los vuelvo a comentar brevemente. Simplemente eran dos husillos, dos tornillos sin fin, que se calentaban y con cierta temperatura y cizalla podíamos mezclar el polímero en fundido. Generalmente las extrusoras de escala industrial pues son enormes. Aquí utilizamos una extrusora de laboratorio, que era muy pequeñita, de hecho los husillos eran de 25, 30 centímetros, así pequeñitos, pero bueno, para nuestras mezclas nos venía de maravilla. Luego, bueno, el extruido, que es este churrito que sale de ahí de la máquina, lo moldeamos. Es un material termoplástico. Para recordar, los materiales termoplásticos son aquellos que se pueden fundir y moldear por medio del calor. Este material le dimos la forma que queríamos, en nuestro caso nos venía bien preparar discos de los electrolitos. Y posteriormente llevamos una caracterización de la cual voy a hablar, mencionar algunas cosas como microscopía electrónica de barrido, conductividad iónica. Y una vez que encontramos los materiales que nos eran más interesantes para nuestra investigación, hicimos unas pruebas en un centro, bueno, centro CIDETEC de caracterización electroquímica. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Seguramente ustedes han trabajado con pilas de tipo botón, me refiero que las han usado. En muchos relojes son las pilas que se usan, en los apuntadores láser y algunos otros equipos electrónicos, pero la diferencia era que estas preparamos celdas de este estilo, pero con materiales en lugar de los comerciales. Esto con la finalidad de aplicar esta tecnología en baterías de litio metal, que sean seguras, que pudiera ser el material reprocesable, un método escalable y en ausencia de disolventes. Todo esto, bueno, se escuchaba muy bonito y era el objetivo de la tesis. Les dije que iba a hablar un poco de las cargas inorgánicas. Bueno, estas cargas, se utilizó una carga que es conocida como la cepiolita. La cepiolita es un filosilicato laminar que quien tenga gatos, me les aseguro que lo usarán muy frecuentemente. Es un absorbente utilizado en la arena, que es la arena de gatos. Por supuesto, yo no utilicé arena de gatos directamente, sino que se le hizo una modificación superficial y se le llamó con este nombre. No voy a entrar en la charla en más detalles de esta parte, pero bueno, si quieren, tienen alguna duda, podemos hablar de eso. Esta modificación superficial permitió un entrecruzamiento físico, que hacía que el material se comporte como un sólido a pesar de que tenía mucho líquido en su estructura. Y bueno, aquí se ven mediante micrografías de microscopía electrónica de barrido y transmisión, la dispersión adecuada de las fibras en la matriz del polímero. Posteriormente medimos la conductividad iónica. Se utilizó un equipo que les muestro aquí. Básicamente, ¿en qué consistió? Consiste en poner
vamos a decir, el disco, la membrana del polímero entre dos discos de oro. Aplicamos una diferencia de potencial, y bueno, aquí se ve un diagrama un poquito muy simple de cómo es el proceso. Al aplicar una diferencia de potencial, los iones se mueven, pero tenemos las fibras de la cepiolita. Entonces, hay una tortuosidad, una dificultad en el camino de los iones. Los valores obtenidos, bueno, fueron muy relevantes para ser muy altos, para ser electrolitos sólidos, y además que eran materiales reciclables, reprocesables, además de valores estables durante años, lo cual fue muy relevante y pues publicamos los resultados obtenidos. Una vez que teníamos un material, vamos a decir, un electrolito muy bueno, pues hicimos pruebas, que les había dicho, de las celdas electroquímicas. Simplemente en este gráfico se muestra la capacidad de descarga, esto es la carga del material, la carga de la batería, respecto al número de ciclos. Hacíamos ciclos de carga, descarga, y vemos que el material que había preparado, pues es mejor que la referencia. Usamos una referencia que se ve aquí, llegó sobre menos de 50 ciclos. El nuestro, pues llegaba hasta más de 300 y podía continuar. Para los que no estén muy relacionados en este campo, podemos, aquí se ve visualmente la prueba, que bueno, encendió la batería, encendió el LED, encendió el reloj del experimento de la papa, es el mismo reloj del experimento, por eso les dije que estas cosas se utilizan tanto en secundaria como en doctorado. Así que bueno, pues se puede decir que es un caso de éxito, que nuestros materiales funcionan, lo cual es algo muy positivo. Pero no nos quedamos ahí, no nos quedamos con los brazos cruzados. Seguimos trabajando en ello. Y bueno, recuerdan esta diapositiva donde les dije que los electrolitos sólidos inorgánicos son la contraparte de los poliméricos. Pues se nos ocurrió, ¿por qué no mezclarlos? Hacer un electrolito mezclando un electrolito inorgánico en el polióxido de etileno, que es un electrolito compuesto. Hicimos varias mezclas donde mezclamos, por un lado, la cepiolita, que ya les había hablado de ella, otros que se les añadió únicamente garnet, y también probamos una mezcla de la cepiolita con garnet. Y no sé si en la imagen se alcance a ver, pero bueno, están aquí enrollados. Aquí el material está como si enrollaras, se ve que es fácilmente moldeable, ahí está la imagen. El material que tiene únicamente el electrolito garnet, pues ven lo que pasó. Se deshizo totalmente, hay una separación de fases y se perdió el material. El que tiene la cepiolita, pues funciona muy bien. Y el que tiene la mezcla, no es tan moldeable como el anterior, pero presenta, sí se puede enrollar. Aquí se ve que está el material enrollado. Entonces, bueno, esto era muy interesante. Hicimos pruebas con estos materiales aquí. Bueno, simplemente les digo, aquí cambié un poco los ejes. Aquí está la capacidad de la batería del eje de las X. Y en el eje de las Y, esto es el número de ciclos que tiene el material antes de perder el 80%. ¿Recuerdan que en el otro gráfico estaba la curva así? Aquí, cuando llega, tomamos el punto donde había perdido el 80% de su capacidad inicial y vimos en qué ciclos estaba. Aquí está nuestro primer amiguito, el que estaba en una curva violeta, pero vimos que los nuevos materiales, no voy a meter en la nomenclatura porque no tiene en este momento relevancia, pero el más destacado, que era una batería que tenía mayor carga y mayor ciclos, lo cual es lo mejor, es el que tenía la mezcla de la cepiolita con el electrolito inorgánico, lo cual lo explicamos mediante una estabilidad mecánica y un efecto sinérgico entre la cepiolita y el gran, lo cual fue también muy relevantes que también los publicamos. Ahora, para finalizar, simplemente voy a ir muy rápido. La segunda parte que también me pareció muy interesante hablarles. Recuerdan que al inicio les dije que había polímeros que tenían conducción iónica y conducción electrónica. Toda la primera parte eran polímeros con conducción iónica. En este caso les voy a hablar de polímeros con conducción electrónica. Lo que quisimos hacer era materiales compuestos derivados de polímeros conjugados con celulosa. De una forma muy coloquial, imagínense que vamos a hacer papel conductor de electricidad. Lo que hicimos fue una reacción de polimerización de este monómero, mediante una reacción de polimerización utilizando un oxidante, lo depositamos en filtros de laboratorio, de cualquier laboratorio de química tiene filtros de papel, y depositamos nuestro monómero, lo polimerizamos mediante distintas técnicas y obtuvimos materiales compuestos derivados de polímeros conjugados o politiofenos, que fue nuestro papel conductor.
y vimos que aumentamos la conductividad, les había dicho, el papel es un material aislante, pero aumentamos la conductividad hasta el rango de semiconductores, lo cual es muy positivo y es atribuido a un adecuado recubrimiento del polímero conductor sobre las fibras, lo cual vimos mediante microscopía electrónica de barrido y perfilometría óptica. Entonces, hicimos un papel conductor que era muy bueno, un material flexible, ligero, de bajo costo, pues basado en papel, fácilmente escalable. Pero la celulosa, que era muy buena porque es un material flexible, es un material eléctricamente aislante. Entonces, no nos quedamos aquí con los brazos cruzados tampoco, seguimos trabajando. Hicimos otra aproximación, que fueron polímeros conjugados, los mezclamos con estructuras de carbono. Seguramente han escuchado de los materiales de carbono como los nanotubos de carbono multicapa, el óxido de grafeno reducido, el carbón activado también, que se utiliza en procesos de absorción, hasta en los cepillos de dientes, he visto cepillos de dientes con carbón activado. Estos materiales los mezclamos con el polímero y obtuvimos un material compuesto basado en polímeros conjugados y estructuras de carbono. Los valores, bueno, aumentaron dos órdenes de magnitud, lo cual era muy prometedor para nuestras aplicaciones. Finalmente, bueno, pues lo que estamos trabajando ahora es utilizar esos materiales depositados mediante spray sobre los electrolitos de la primera parte del trabajo. Esto con la finalidad de hacer un material flexible electrodo-electrolito, que tuviéramos un electrodo, un material con conducción electrónica, material compuesto en la superficie, y que el electrolito le dé la flexibilidad en lugar de la celulosa. Lo cual, bueno, estamos trabajando en ello y seguimos en esta parte que nos parece muy interesante. Ya solo para finalizar, les pongo un resumen de todo el trabajo, que en la parte de electrolitos poliméricos preparamos materiales en ausencia de disolventes, materiales más, vamos a respetar la green chemistry, con conductividad iónica, estabilidad mecánica y materiales termoplásticos. Cuando hicimos pruebas en baterías de litio, vimos que existían efectos sinérgicos al añadir cargas inorgánicas, lo que nos dio materiales con mayor capacidad y un mayor número de ciclos. Y finalmente, en la parte de supercapacitores, pues, preparamos materiales compuestos, flexibles, ligeros y conductores, con potencial aplicación para este tipo de sistemas de almacenamiento. Simplemente finalizar, agradecer a los proyectos e instituciones que han permitido este trabajo, a mis directores de tesis, la doctora Pilar Tiemblo y al doctor Mario Hoyos, a mis compañeros de grupo y al Departamento de Química Física. Sería todo, les agradezco muchísimo su atención y, bueno, pues cualquier cosa, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias por explicar también y de una manera muy simple cada paso de su proyecto. Estoy segura que todas sus experiencias, todo lo que nos contó, pues será de mucha ayuda a nuestros alumnos. Pasaremos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene preguntas. Y si no, bueno, pues a ver, déjenme. Anímense sin miedo, no pasa nada, o sea, hay confianza. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Aunque sea lo más elemental, toda pregunta es buena. ¿Cómo controlan el espesor por spray coating? Ok, mira. El espesor por spray coating es muy difícil controlar, estoy de acuerdo. Es del orden de micras, lo que podíamos ver. Lo medíamos, por ejemplo, mediante perfilometría óptica. La imagen que les mostré, que era similar a una FM, podíamos medirlo así. Controlarlo, la respuesta es muy difícil. Simplemente sabemos que es del orden de micras. Ok. Y me dice entre qué valores está la uniformidad. ¿Se refiere sí. de qué es lo que... ¿Rugosidad? El espesor. El espesor. Sí, les dije del orden de micras. No es muy difícil controlarlo mediante esta técnica, porque no estás depositando el material, estás depositando el agente oxidante y luego polimeriza. No es sencillo controlarlo, pero sabemos que está sobre ese orden de magnitud, que depende mucho de las condiciones de procesado, que fue lo que estudiamos en ese trabajo. Ok. ¿Alguien más pregunta
¿qué tan factible es utilizar el grafeno en este tipo de materiales? El grafeno, pues bueno, en la parte de supercapacitores se utiliza mucho, tiene un gran potencial en lugar de otro tipo de materiales de carbono, evidentemente por las excelentes propiedades conductoras que tiene el grafeno. El problema del grafeno en estas aplicaciones es, por un lado, bueno, en general de los nanomateriales es la aglomeración de la carga, y otro de los problemas que tiene es el costo. O sea, el costo es muy difícil que todavía se pueda competir un supercapacitor, salvo para alguna aplicación muy específica de alta capacidad, en comparación con el carbón activado, que es el que se utiliza más. O sea, en precio no hay comparación. Es por eso que estábamos tratando de hacer materiales compuestos con polímeros conjugados, que fue la última parte que les hablé, donde podríamos reducir el costo del grafeno y obtener un material incluso con mejor rendimiento. Ok, muchas gracias. Francisco Rivera dice, doctor Francisco, muchas gracias por su presentación. ¿Qué características deben tener los polímeros con enlaces conjugados para asegurar un número alto de ciclos de carga y descarga? Ah, ok. Buena pregunta. En el caso de los polímeros conjugados, es importante. Los polímeros conjugados se utilizan más para supercapacitores, pero que los supercapacitores pues tienen mayor número de ciclos que una batería por cuestiones del mecanismo de almacenamiento. Deben tener una buena conductividad. El problema de los polímeros conjugados en supercapacitores es que tienen menos ciclos que el carbón, los materiales de carbono. ¿Por qué? Por el mecanismo de almacenamiento. En el carbono es una absorción y desorción iónica, que simplemente es absorción y desorción de iones, y en el polímero hay una reacción química. No me voy a meter en más detalles, es una reacción que se llama reacción faradaica, entonces hay una cinética de reacción y el proceso es más lento. Lo que estuvimos trabajando y que nos parece muy interesante es hacer materiales compuestos basados en carbono y polímeros conjugados y así aprovechar las ventajas y desventajas de los materiales, de ambos materiales. Algo así como lo que hicimos con los electrolitos con Garnet, que aprovechamos las ventajas y desventajas de cada uno de estos materiales. Ok, gracias. Cristi López pregunta ¿qué hay con la contaminación de dichas baterías? Bueno, el problema que tratamos de solucionar desde nuestro punto, desde nuestra parte, es que el electrolito, imagínense que un electrolito termoplástico, de alguna forma pudiéramos separar, una vez que la batería ya no se puede utilizar, pudiéramos separar el electrolito y reprocesarlo en la extrusora, remoldearlo y volverlo a usar para otra batería. Eso sería el caso ideal desde nuestra parte del electrolito. El sistema de reciclaje de baterías es muy complejo porque tienes el ánodo, que puede ser el grafito, material, el cátodo, que es un material basado en carbono, que es no es tan sencillo de separar, y los electrolitos, que muchas veces contienen compuestos orgánicos un poco complejos. Entonces, desde el punto de vista de electrolitos sólidos, ayudaría mucho a disminuir el impacto ambiental de las baterías. Ok. Omar Domínguez pregunta, ¿cómo funciona el carbón activado en la pasta dental? La pasta dental, bueno, buena pregunta. Yo les digo lo de la pasta dental porque un día compré un cepillo y me decían que tenía carbón activado y las cerdas eran color negro, negro. Yo creo que lo que hace, el carbón activado tiene una estructura porosa y lo que supongo que hace, no tengo manifiesto que desconozco el tema, supongo que en los poros del carbono atraparía todos los residuos de placa bacteriana o bacterias que pudieran quedar atrapados en este material y luego mediante el enjuague llevárselo. Manifiesto que no sé qué tipo de aplicación sería, pero sí es una estructura porosa que se pudiera llevar los contaminantes. Ok, gracias. Y Óscar Arredondo pregunta que si me diste las propiedades mecánicas del material o si no es necesario caracterizar dicho valor. Ah, no, claro que sí, es excelente pregunta.
Por cuestión de tiempo no las presenté, me pareció más enfocarme en esta parte, pero sí, una de las propiedades de las características de los electrolitos es que tienen que tener buena conductividad iónica, pero además ser estables dimensionalmente. Para esto es importante mencionar, les decimos electrolitos sólidos, pero realmente no es sólido, realmente es un líquido viscoso, es un material, eso es un líquido viscoso. Y por propiedades mecánicas no es nada sencillo medir. Lo que medimos fue la reología de estos materiales, identificar el módulo de almacenamiento y el de pérdidas, y así identificar el comportamiento sólido de estos materiales. Está bien reportado en la literatura, es bien conocido, que se tiene que tener un módulo, no recuerdo el valor de cuántos megapascales, es el necesario para inhibir el crecimiento dendrítico. Actualmente muchos grupos de investigación están buscando obtener valores sobre ese módulo que permita de alguna forma mejorar la seguridad de las baterías. Ok, gracias, doctor. Bueno, la doctora Mar López lo felicita por una charla fantástica, muy clara y didáctica. Enhorabuena. Ah, no, agradezco, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Josué Lara pregunta, ¿cuáles son las caracterizaciones que pueden emplear para caracterizar electrolitos sólidos? Ah, electrolitos sólidos. Bueno, no sé si, bueno, quizá en esta, me iba a la presentación, pero mira que desafortunadamente lo quité, pero te lo digo. Es conductividad iónica, que es de la parte fundamental. También se mide el número de transferencia de litio. El número de transferencia de litio nos indica qué parte de la corriente se transfiere por el litio, porque lo que nos interesa es que se transfiere el litio en baterías de esta tecnología. También nosotros hicimos microscopía electrónica de barrido, como les mostré, para identificar la dispersión de la carga, reología, que ya le había mencionado anteriormente, para identificar el comportamiento pseudosólido de estos materiales. En el caso de electrolitos sólidos, por ejemplo, utilizando otro tipo de polímeros, pudiéramos hacer propiedades mecánicas también para determinar el módulo que había mencionado en una pregunta anterior. Y me parece que otra cosa que también medíamos, que es una técnica muy compleja pero muy interesante, es la medida de coeficientes de difusión por resonancia magnética nuclear de gradiente de campos pulsados. Una técnica que ahí en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros son expertos de esa técnica y que nos da mucha información para entender, si bien no cómo se transporta, porque la conductividad nos dice qué tanto se transporta, pero la conductividad nos dice qué iones están involucrados. Y mediante difusión, resonancia magnética nuclear, tú puedes identificar qué iones están involucrados. Okay, gracias, doctor. Preguntan también qué nivel de voltaje y amperaje aportan las baterías que desarrolló en el doctorado, es decir, para qué equipos funcionan. Bueno, esa es muy buena pregunta. Las baterías que nosotros hicimos, que como vimos son baterías pequeñitas de botón, que no, eso no significa que estas baterías, pues como vimos, pueden encender dispositivos pequeños como LEDs, reloj, otro tipo de materiales, pero eso no significa que nuestras baterías no puedan funcionar a una mayor escala. Lo que tendríamos que hacer es un escalado, tanto del sistema de, ¿cómo se llama? Del sistema de producción, porque ya les dije, usamos una mini extrusora de laboratorio, que la producción es muy relativamente poca, la cantidad que puedes obtener, y también un escalado en el diseño de la celda. Se utilizan celdas de tipo, se llaman tipo pouch, no recuerdo el nombre en español, pero que sería más similar a una celda de un celular, que son muchísimas celdas apiladas. Sobre el amperaje, no recuerdo, son valores de amperaje relativamente bajos para encender estos dispositivos. El voltaje está sobre 4 voltios. Este material, el polióxido de etileno, no lo mencioné, pero tiene la desventaja de que es poco estable a altos voltajes. Es por eso que hicimos aproximaciones como usar otros polímeros o añadir el garnet, para hacerlo más estable electroquímicamente, que se busca que se utilice para altos voltajes, que es la aplicación a nivel no científico, sino tecnológico más interesante.
De acuerdo. Muchas gracias, doctor Francisco. Oh, Muy buenos muchísimas días. gracias. Dime. Disculpe, es que no se leyó la pregunta que tenía. Muy buenos días, doctor. Disculpe, con respecto a su competencia, como lo son los MXN, no sé si los ha llegado a escuchar. Es una compañía la cual genera baterías con un metal apoyándose de hidrógenos, carbonos y explotando más que nada el grafeno. Como resultados, ellos han obtenido una superbatería, por así decirlo, la cual es capaz de, ¿cómo le podría decir? Tener grandes cantidades de almacenaje, más que nada, y de igual forma soltarlos. Mi pregunta más que nada es que si no han pensado llevar su proyecto explotando también lo que son estos materiales, como lo es el grafeno, el carbono e hidrógeno. Combinarlos con el polímero y a lo mejor y pueda salir algo. ¿Me expliqué, no? Sí, por supuesto. Mira, muchísimas gracias por tu pregunta, Luis Alberto. No estoy tan, no, la verdad que no conocía de esta empresa que me comentas. Tendría que ver qué realmente qué es lo que están haciendo con el grafeno, si cómo lo utilizan, si yo imagino que lo utilizan como parte del electrodo. No sé si son baterías, supercapacitores, celdas de combustible de hidrógeno. No lo sé. Tendría que consultarlo y verlo. Te digo de mi parte, sí, o sea, el proyecto se llegó hasta un punto. Desde el punto de vista científico, tuvimos resultados relevantes. Para escalarlo a sistemas de mayor capacidad, o como les comentaba en preguntas anteriores, es parte de un proceso. Tendría que escalarse a baterías de mayor tamaño, porque te estoy hablando todo esto que hablé, estuve durante 4 años, es solo el electrolito. O sea, los cátodos, el electrodo, es otro mundo, y que esto es multidisciplinario. Hay gente que se dedica del electrolito, hay gente que trabaja en el cátodo. El ánodo, bueno, en este caso el litio. El litio no hay que hacer muchísimo, pero es un trabajo multidisciplinario que se busca continuar. Lo que se hablé de baterías con poliéster de etileno, se están buscando otro tipo de matrices poliméricas que son de interés tanto científico como tecnológico. Y bueno, pues habría, como todo, tiene sus pros y sus contras las diversas tecnologías. Y creo que yo no lo veo como una competencia. Por ejemplo, con las baterías, los supercapacitores, yo no, mucha gente dice que uno es mejor, otro es peor. Yo creo que son sistemas complementarios. La idea es que tengamos sistemas más eficientes de almacenamiento de energía. Y otra parte que también es muy interesante es cómo acoplarlos, que eso va un poco fuera de mi campo, pero que es toda esta parte, el campo de la energía tiene que ser multidisciplinario para poder obtener de avances tecnológicos importantes. Okay, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a ti. Bueno, la última pregunta de Ulises Raúl. Dice que en el caso de no usar litio, ¿qué otro material sería ideal para la utilización de estos polímeros? Mira, uno de los que es más relevante que sería un sistema que la transformación de litio a otro elemento sería relativamente sencillo es el sodio. El sodio, pues, es muy abundante en la naturaleza, tantas salinas que hay, y se pudiera utilizar. El problema es que, como les había dicho, el litio, pues, es mucho más ligero que el sodio. Las baterías, pues, carecerían de flexibilidad. No estoy muy metido en temas de sodio, ¿eh? Pero creo que uno de los problemas es la cuestión de seguridad, porque es muy inflamable, y en el sodio puro, quiero decir, no en sal. Y también que se utiliza para sistemas más, ¿cómo se dice?, estacionarios, no sistemas portátiles. Pero creo que los esfuerzos van encaminados al sodio. Ya se había dicho también del aluminio, que en el grupo se está trabajando con estas tecnologías, zinc también, otro tipo de materiales, y pues bueno, son solo mencionar algunos. Se buscan elementos sobre todo más abundantes en la naturaleza que se puedan utilizar en lugar de litio. Ok, muchas gracias. Veo por aquí otra pregunta, ¿no? Que si pensaron en utilizar otras alternativas.
Ah, por supuesto, esa es muy buena pregunta. Se buscaba continuar con esto, desafortunadamente por el tiempo está ahí, no llegamos a utilizar más cargas, teníamos ahí un montón de perspectivas. Como ven, casi todo el doctorado nos enfocamos en la parte de baterías de litio, pero hicimos más cosas. Sí, tanto el grafeno como también podríamos utilizar otro tipo de nanotubos. Otro tipo de polímeros, hay muchas variables que se pudieran mejorar, que se pudieran añadir a este estudio, que creemos que bueno, tiene mucho, mucho futuro. De momento no llegamos a una batería, como en el caso de baterías de litio, pero sí, por supuesto que lo consideramos. Sí, ok. Además de los politiofenos, o sea, ¿hay otra clase de polímeros que se puedan emplear en almacenamiento Sí. de energía? ¿Sí? Sí, de polímeros conjugados, bueno, los más conocidos podría ser la polianilina, el polipirrol, que son de los más utilizados, Sí. y bueno, además otras estructuras mucho más complejas, que ahorita no recuerdo el nombre, pero no me arriesgo a decir el nombre de otras estructuras porque no las recuerdo, pero hay un montón de moléculas orgánicas que se está buscando como vamos a decir. No competencia, sino complemento a dispositivos de almacenamiento de energía porque tienen una mayor capacitancia teórica. Los más utilizados ahorita son, me parece, la polianilina a nivel, Sí, creo que. es la más empleada actualmente. Ok, pues muchas gracias, doctor Francisco. Le agradecemos por habernos dado una charla increíble y además por responder todas nuestras preguntas. No, no, un gusto. Bueno, pues le comento que nos están viendo desde, bueno, el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, la Unidad Académica de Tempoal, el TEC NM Campus Tala, Extensión Cuquío, también nos están acompañando desde la UAEM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad de Guadalajara y, pues supongo que otros lugares, pero ahora no estoy viendo en el Face. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por su. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Pues los esperamos mañana con la doctora Pilar a las 10 de la mañana y finalizamos con Wenceslao Jaimes, que es el maestro Wences, está en Australia, que él nos dará la charla en la tarde a las 5 por el horario. Y bueno, pues aquí termina esta sesión. Muchas gracias, doctor Francisco. Gracias, gracias a todos, gracias a todos por estar aquí. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós.